Yo, gracias a Dios, no soy adicto absolutamente a nada, pero sí reconozco que ese día, cuando yo supe que mi mujer se había ido a la casa, me emocioné, me dio estrés, me dio pena, me bajoneé. Y yo dije, quiero integrarme o quiero irme a una clínica donde me cuiden por un par de días. Una vez que entré a la clínica dije, bueno, vengo por un par de días nomás a tomar un resto de sueño. ¿Cómo se llama una palabra? Cura de sueño. Una cura de sueño. Y cuando quise irme, no fue tan fácil. Pero ir a la clínica Santa María, Santa Sofía, fue muy duro. Encuentro que el trato de ahí es un trato, por decirlo menos, un trato inhumano. ¿Por qué es inhumano, negro? Por varias razones. Una, te corta totalmente la conexión con el mundo exterior. Te quitan el celular. Te quitan todo lo que es internet. Andas con un guardia para arriba y para abajo a las 24 horas. Tú duermes con un guardia al lado. Y me di cuenta que mi familia se había equivocado. Intrusos. Oh. Sorprende el cambio de actitud de Miguel Piñera, que hace una semana decía que estaba feliz, que le agradecía a sus hermanos, que la clínica era un hotel de 5 estrellas, y acá dice que exactamente era un trato inhumano, que dormía con un guardia. Hay que aclarar que son chaperones y que la gente que va a esa clínica necesita estar supervisada constantemente. No, ¿tú estuviste en esa clínica? No, yo estuve 2 días y la verdad es que no es un hotel 5 estrellas, es una clínica psiquiátrica. Que en el fondo, cuando uno requiere, fue el episodio, el caso mío, fue cuando me separé la primera vez de la Marlene. Y nada, el trato es un trato de una clínica. Uno tiene su espacio, tiene su lugar, te tratan bien, pero no es un hotel 5 estrellas, no es una cárcel. Ahora, cada caso es distinto, claro, del por qué tú estás internado en una clínica. Yo no sé cuál es ahora, el motivo. No querés arrancar tampoco. Claro. No tenés ni intención. Con la cara que es tú querés puro salir. Bueno, en el caso del negro Piñera se dice que llega a partir de la crisis con Belén Hidalgo y sobre todo por los celos. Dentro de los celos dicen que el negro estaba, pero con fijación, con Rodrigo Monroy, el modelo que anoche también estuvo en SAD, y contó que, si bien él no era el amante, sí vio cosas. Él te amenazó con sicarios, ¿no? Él me amenazó de muchas maneras, con sicarios. ¿Cómo de muchas? Por ejemplo, me dijo que me iba a mandar a 2 sicarios, que me podía localizar donde fuera, obvio, y que me iba a ir, obviamente. ¿Tú dejaste una constancia en Carabinero después de eso? Al otro lado. Claro, te amenazó de muerte, dice. Sí, bueno, cuando hice la constancia fue cuando él amenazó a mi familia y apoyándose en Sebastián, que era el presidente. Pero a mí me tienes en un buzón de voz. Sí. ¿Donde él te amenaza con su hermano presidente? Sí. ¿Sí? No, jamás me comentó, pero sí yo vi maltrato verbal. ¿Lo viste? ¿Fuiste testigo? Sí, fuerte, muy fuerte. ¿Fuerte? Muy fuerte. Sí. ¿Amenazas también? De todo. Y alguna vez la vi llegar con alguna marca en la cara. ¿Esa marca tú crees que fue porque él le pegó o lo dijo ella? No, jamás dijo nada. Solamente la vi llegar con eso. Después, en otras ocasiones, la vi como la maltrataba verbalmente delante mío, pero no solamente yo, sino que había más personas. Intrusos. Ahí estaban las declaraciones de Rodrigo Monroy, que nos sorprende. Giorgio, tú eres amigo de Rodrigo, de Belén, ¿trabajas constantemente con ellos? Amigo ya no, pero sí, trabajaba constantemente con ellos. Ya. ¿Tú dices que efectivamente viste actitudes amorosas entre ellos? Sí. ¿De qué estilo? Cariño, ¿de qué tipo? Cariños, onda. ¿Ya? ¿Besos? Piquitos, como dije en una nota. Okay. ¿Pero Piquito jugando o Piquito está en el auto y da de vuelta y le da un piquito? Sí, pues. Tú has hecho eso, todos hemos hecho eso. Jamás has hecho eso. Con la polola delante, uno va manejando. ¿Había una relación? ¿O? Claro que sí, uno ve cuando hay cariño, afecto más allá de la amistad. ¿Y entre el grupo de ustedes se especulaba de que ellos dos tenían una relación de amante? No, porque siempre trabajaba yo en Monroy y la Belén. Ese era el grupo del circo. ¿Tú eras el único testigo en esto? En ese día, sí. Pero el Rodrigo ayer también dijo que no era mi amigo, que solamente era compañero de trabajo. Sí, era mi amigo. Y te negó también. Ha ido a mi casa, a mi departamento, a la inauguración de mi departamento. Giorgio, hay fotos. Pero también pensar... él te negó. Ah, perdón. Él dice que, no que todo lo que contaste es mentira. Pero, ¿por qué? Que no... nunca pasó esto con Belén, que el trato con ella era siempre de trabajo. O sea, pero el rumor partió de antes que iba a hablar a yo.
Yo simplemente le hemos rumor partido mucho antes. No, o sea, tú viniste a confirmar esto. No. Porque yo soy el único testigo que vivo las cosas. Tiendo a pensar que no son amigos porque no me imagino que un amigo mío me vaya a echar al agua de esa manera. Pero es que ya había dejado la embarrada, todo ya sabía. No, ya pero sabía. Es que no, porque siempre va a quedar la duda si no aparece alguien como tú que dice que yo los vi. Claro. Yo prefiero que me diga que me quede la duda. ¿Tú en algún momento le preguntaste a Rodrigo, oye, qué onda con la Belén? ¿Tienes algo? ¿Sientes algo por ella? Sentir algo, no, pero obviamente que hemos comentado de lo... ¿Y qué te decía Rodrigo? Sí, que había pasado cosas y que... ¿También tiene polola? Intruso. ¿Una pareja estable? Sí, pero no lo conozco. No la conozco. Es bastante guapa. Bueno, ¿y qué te decía? Que sí, que habían pasado cosas con Belén. Claro, una vez viajamos a Chillán y en el auto éramos 6 horas de viaje porque íbamos atrasados y hablamos de todo. En un viaje uno habla de todo y ahí comentábamos todo. De ahí fue donde mostró el mensaje de negro en el celular, toda esa cosa. Que lo amenazaba. Exactamente. O sea, el negro tenía motivos para estar celoso de él entonces. Parece que sí. ¿Y a Belén nunca le preguntaste? No, es que la Belén es más callada, más cerradita. Como toda la mujer, no anda más, el hombre más de estar hablando, contando entre amigos lo que hace, lo que no hace. Ahora, después de haber confirmado la información que, insisto, anoche Rodrigo Monroy volvió a desmentir, dijo que él no había sido amante de Belén y que no había tenido nada sentimentalmente con ella, ¿has sido amenazado después de entregar esta información tú? ¿Quién, él o yo? Tú. Sí, me amenazó cuando ayer. ¿Quién te amenazó? ¿Quién te amenazó? En Monroy, pues, cuando me fuera a hacer una nota de mi trabajo... De... Pero no amigo tuyo, Monroy. Era. Era. Está diciendo que lo amenazó. Sí. Enchúfate, hombre. No, a eso voy. Ahora, esa pelea estaría buena. No, lo que pasa es a lo que voy yo, que si eran amigos, ¿qué te motiva a ti a echar al agua un amigo? Porque si fuera por eso, no. No, es que había pasado varias cosillas entre medio. Y pues hay una pelea anterior entre yo y él. Claro, hubo una discusión. No. Hubo una discusión entre medio y aparte, ya todo el mundo ya sabía. Pero faltaba alguien que confirmaba eso. ¿Quién es tú? Y yo fui testigo visible y todo, y hasta que pasó el de la discoteca Face el fin de semana pasado, que dijeron que fue un encerrón. Una encerrona, claro. Yo ahora te quiero preguntar porque Rodrigo Monroy nos sorprendió a todos diciendo que él había sido testigo de discusiones verbales, de falta de respeto, sí, de violencia verbal hacia Belén. ¿Tú también estuviste ahí? Sí, estaba en camarín. ¿Del negro de parte a Belén? Sí, entra en camarín fuerte. Y empieza a hablar. Sí. No puedo decir eso. No las palabras textuales, pero había una violencia. Conversación. ¿Con qué? Ya está acá de nuevo y más encima está desalado, ¿cachai? Siempre está acá cuando... Ah, porque estaba Rodrigo Monroy presente. Claro. A eso se refería. Claro. Pero también habla de marcas físicas. ¿A ti te tocó ver? No, lo he visto. No. En el camarín se cambia tan rápido, cada uno preocupado del suyo y no se fija si la niña al lado tiene una marca o no. Son 15 segundos para cambiar de ropa y puedes salir a la pasarela, ¿no? Giorgio, te queremos agradecer por haber estado esta tarde con nosotros y habernos contado tu versión. Quería de los solamente hechos. Aclarar una cosa. Cuente. Que Monroy dijo que a lo mejor está haciendo eso para colgarme. Sí. ¿Ya? Uh-huh. Le digo a él, en su cara, que yo trabajo en el día. Tengo una buena pega en el día, gano un buen sueldo. Y el de la noche de evento es solamente para complementar renta. ¿Ya? No vivo de eso. Perfecto. ¿Ya? Igual entretenido, pero no vivo de eso, así que. Cuídate, yo quiero preguntar algo. Y lo que sí, ojalá se le pueda desmentir mi cara y decir si es verdad, si de verdad estoy mintiendo. Yo si te queremos agradecer entonces que haber estado con nosotros esta tarde. Mucho le quería preguntar a... Mira, ya lo vamos a preguntar, pero esa ya pregunta. Si me gustaría pelear en vivo con Monroy en Puerto 23, ¿no? Ah, ya la pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes de algunas fotografías que existirían de Rodrigo con Belén en la playa? No. ¿Recuerdas algún viaje donde haya habido playa? Sí, me acuerdo viaje, pero no he visto ninguna fotografía. Vamos a investigar entonces esas fotografías que Alejandro nos acaba de contar.